Yo no soy tu hijo. 3 más 1. Así que cierra. Primer 4. Más FMS Perú. Seguimos votándola esta jornada número 4. Así que toma tu 4, Perú. Empieza. New Era, Stick. Stick New Era. Empieza New Era. Porque hablar huevadas es un arte. Ok. Ok, te he mandado. Cuando quieras, hermano, suéltalo. Yeah. Okay, esto es Freestyle Master Series. Give me the microphone, check. Se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Se lo dan en 3, 3, 2, 2, 1. Yo soy tendencia. Hasta en Red Bull soy de otra procedencia. Te voy a matar como un asesino fino. Ese que vino a matarte y no dejó evidencia. Que de tu conciencia, que yo soy el mejor. Aunque no tenga un mansión, ya me voy para ello. Con un castillo, por eso te mato, chiquillo. Si quiero una mansión, voy ladrillo por ladrillo. Si no, no la tengo. Este rapero se venga. Dice que me gana, le gano jugando Jenga. Tú eres rural, pero es detestable. Yo sí soy rural, feo pero visitable. Así que yo te gano, tú cierras la boca. Este rapero quiere una caricia, pero se equivoca. La caricia de la muerte hoy te toca. La vida te da un golpe aunque te creas una roca. Tu rapero es idiota. Dice que me gana y al final no la coloca. Mi vida es como una pelota. Se vuelve más jodida cada vez que rebota. Si te falta calcio en los huesos, yo te mato, hermano, dime eso. No te bases solo en mi progreso. ¿Por qué? Porque soy rapper bueno, nací salando peso. ¡Bien! Ok, Stix, listo. Así de repente, brother, pero ¿qué easy mode? What the fuck? Me he quedado loco. Es más, le voy a poner un 2 en flow y 1 en puesta en escena. Ha rapeado muy guay, le ha metido contenido de menos a más, exceptuando este último patrón. Me ha dejado loco, ni era, tío. Estoy listo. Te mandamos por lograr. De locos. Vamos a ver, Stick. Esto es Freestyle Master Series. Si sigue con el listón ahí. Arriba. Estamos en 3, 3, 2, 2, 1. Tengo tanta rima, por eso es que es tan bacán. Yeah. Pero este tipo bacán. Habla mucho, es un charlatán. Sí. Hoy día no hay hierro, perro, véngate en mi clan. Yeah. Porque yo puse la armadura de este Iron Man. Aunque me lo niegue, me dice que es un payaso. Yeah. Alan García, te cobro la del baguazo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque soy agresivo. Yeah. Flecha tras flecha, venganza del nativo. Hoy día sí lo mato, por eso cuidado, la pirueta. Yeah. Me hace, pero ni era, yo conozco tu silueta. Sí. ¿Entiendes, hermano? Por eso es que se traba. Dejó la silueta y luego dice que rastros no dejaba. Yo soy un veterano y siempre a diario. Yeah. Soy un veterano en las calles y escenario. Sí. Por eso es que yo aumento mi vocabulario. Pero para este no soy veterano, soy veterinario. Yeah. Hoy dice que tiene la potestad. ¿Sí? Arrodíllate y dime, su majestad. Sí. Yo tengo potestad, ¿sabes por qué soy mejor? ¿Por qué? Porque primero fui mentor, luego yo fui tu tutor. Última. Hoy, yo soy el gurú, yeah. Sabes de hip hop y eso lo sabes tú. Sí. Mobb Deep, no quieren que ganes, quieren que pierda. A ver, tráelo a todos para que te defiendan. Yeah. Vale. Okay. Hard no está mal. Palabra cada 5 segundos. No está mal este arranque de Stick, sí. Pero okay. Mucho mejor ni Güera, nada que ver. Ojito esta base, cuidado. Bien, Stick. No ha empezado mal, pero es que ni hubiera empezado muy bien. Muy bien. Quiero a todos con las manos en el aire. Desde casa, que lo vacile y lo disfrutes, nigga. Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. La temática hoy día pego. Y como el cohete proyecto Apolo despego. ¿Sí? Solo me concentro, por eso es que voy a diario. Yeah. Que hace Robocop con el hombre bicentenario. Yo no sé qué hace, por eso es que ya se traba. El príncipe de Persia, el tiempo se te acaba. Yeah. Y te trabas, ¿sabes? Por eso es que no hay color. No pidas agua porque tú naciste sin sabor. Yes. Yo tengo un talento que es más versátil. Este no es lacto, pero para mí es portátil. Yeah. Aunque me liga que tiene una tribuna. ¿Sí? A ver, celébrese si no clava ninguna. Yeah. Que sus gritos sirvan de ayuda. Dale. Que esta tripulación, vamos a ver si suma. Sí. Porque no tiene ni siquiera la adicción. Okay. Pero tú eres David Young, le entregaste el corazón. No. Para que te apoye tu realidad de vidrio. Hoy día tienes astillas que te causarán martirio. Hoy día es el pandi de plantilla.
Lo siento, trabajador, no entras a planilla. Yeah. Una más. Tú destacas, de cabro te sacan. Yo soy meteoro, el oro tú lo sacas. No digas que ahora GCR pidió sesión para que yo te la cierre. Dime si acaba. Yeah. Okay. Yeah. Vamos con New Era. Ok. Respondes tú, New Era. Dale, para ya. Ok, ok. A ver si sigue igual. Momento dulce, New Era. Sigue ahí. Ok. Yes, yes, yo quiero a todo, ey, con la mano arriba, en casa, en casa, en casa. Quiero a todo con la mano arriba, ok, New Era, okay. Siempre de 16, lo vamos, ey, en 3, ey, 2, ey, 1. Y de nuevo, ¡wow!, me lo dan en 3, 2, 1, yo sí tengo un galardón. A ti te premiaron por el rapper más huevón. A mí me prearon por mi carpintación. Tú no tienes talento y mucho menos tienes el don. Yo que te gané, lo sé, por eso es que te mato hasta en UCB. Sin ser carpintero me llaman José. Tú estás encubierto y la estirpe te saqué. Porque de nada sirve que presumas de rapé. Así que yo te mato, no te tengo la coraza, por eso este corazón nadie lo pasa. No. Yo te mato con la guarana y lo repito como en la otra, te lo meto, no me guardo nada. Así que mi hermano, tú eres una marioneta. Sí. Mira a tu alrededor, todos te sujetan. Yeah. Que te quede claro que eres una marioneta y no te vas a salvar aunque un talismán te meta. ¡Dale, dale, dale! Fíjate, esto directamente en formato FMS es un cero, pero para mí es un 0.5. ¿Por qué? Porque, ¿veis? Yo no me quedo como mucha gente. Bro, es que solo te quedas con la cuarta barra. Solo te quedas con el punchline. Lo demás no lo valoras. ¿No sabes lo que es un retruécano? Vete al curso de Danger a aprender un poco de freestyle y de rap. Bro, mira esto. No, tú eres una marioneta. ¡Sí! Mira a tu alrededor, todos te sujetan. ¡Pam! Eres una marioneta, le sale la palabra, lo primero que hace jugar es con ella, freestyle improvisado al momento y lo demuestra y además le mete contenido. Eres una marioneta, todos te sujetan, como tú estás aquí, bro, porque eres una marioneta y te están salvando en la liga porque, claro, es una marioneta y te están impulsando desde arriba, ¿no? O sea, está bien ejecutado. ¿Qué pasa? Que el reglamento de FMS dice, cuando es un trabador no se queda en blanco, es un cero. Seguro que al menos un jurado de FMS Perú de los 5 ha puesto un 0. Y seguro que más de uno. Seguro que más de, uno. Ya verás. Yeah. Que te quede claro que eres una marioneta y no... Ahí, al hacer ahí, mira, este señor ya está poniendo el 0. Te vas a salvar aunque un tal... Ese señor ya está poniendo el 0. ¡Dale, dale, dale! Ese señor ya ha puesto el 0. Ya solo ese ha puesto el 0. Ya solo ese señor ha puesto el 0. Para mí esto no es un 0. ¿Por qué? Porque al final, trabarse, errar, es humano. Es humano. Entonces, ¿qué pasa? Que por esa trabada estás condenando lo del principio, que es bueno, que es freestyle, que es demostración de que está improvisando de verdad. Pues en el formato FMS, lamentablemente es así. En el mío no, por eso 0.5. Me dice así, ya este no lo pilla. Yo soy como Arcángel, un rapper maravilla. Tú eres un ángel, pero uno lo pilla. Se quieren alabar y se caen de la silla. Yeah. Este es malo, yo sí soy abrumador. Entre los dos definamos quién es mejor. Sí. Tú para mí solo eres un impostor. Quieres estar en la piel del mejor. ¡Tiempo! Pero en flow, uno puesta en escena. Vámonos a las temáticas. Ok. ¿Ah? Temáticas. Sí. Vamos para allá. 4 salidas para cada uno. Para la gente que se está asustando, bro, no estoy votando en el formato de FMS. Acabo de explicar por qué en mi formato esto, esta trabada, no es un 0 y es un 0.5. Evidentemente estoy votando en mi formato, chavales. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Que os habéis asustado porque en el Easy Mode hay mucha puntuación? Pues lo ha hecho bien New Era, bro. Bravo, hay que aplaudir a los freestylers cuando lo hacen bien. Hay que aplaudirlos, hay que premiarlos como es debido. Claro, bro, no hay más. Lo ha hecho bien New Era. Toma, ahí tienes tu buena puntuación, bro. Fin, ya está. Terminas de tu New Era, inicias tu New Era. Ready. Si siempre voto con lo mismo, a no cuando ser quieras, que diga lo contrario. Suéltalo. Quiero a todo con la mano arriba, quiero a todo con la mano arriba, ok. Y okay, se lo damos en 3, 2, 1. ¡MVP! Ok, me la ponen como el DJ. Este rapero está en el apocalipsis, por eso es que te doy un brinco. ¿Sí? No estoy en el apocalipsis porque doy un brinco. Y me salvo de él como el número 5. Yeah. Así que hijo de puta, yo soy de Umbrella. Este rapero no me entiende, lo mando pa' la favela. Este rapero me quiere ganar. El apocalipsis lo creyó con una rima nuclear. What? Así que hermano, estás muerto. No me gana, hermano, estás
tirado en el desierto. Ajá. Tu cuerpo tirado a campo abierto. Y yo con una metralleta, mi causa aún no está muerto. Última. Vienen los zombies a comerse tu cerebro. Pero yo digo que no hay nada porque está bien negro. Sí. Si tú te mueres, yo no lo celebro. Viajo al pasado para poder detenerlo. ¡Cambio! Con esa huevada no vas a ser ningún campeón. Apocalipsis, tú bien sabes definición. Sí. Esta es la guerra en la confrontación. ¿Por qué? Pues sacar tu alma vino el Armagedón. Primo, me dices que tú quieres rimar sin roche. Sí. Pero ahora mismo voy a explicar este fantoche. Presume de dinero y presume coche. Sí. Pero tengo el don de Omar, el señor de la noche. Se te vino, primo, cada vez que tengo un talento. Mientras que me falta ese respeto. Sí. El número 5 tiene en ese aspecto. Quiere sí. ser Apocalipsis, no completa el Pentateuco. ¡Yeah! ¡Última! Soy convicto y adicto al hip hop. Tú sientes este TikTok. Tic-tac estricta dentro del convicto. No es Apocalipsis, trampa apocalipto. ¡Tiempo! Ok. Vamos a la segunda temática. A mí personalmente okay. no me ha convencido mucho ninguno de los dos. Vamos con el cambio de temática. Joder, el Mets viste muy okay. bien. Mets tiene grandes outfits. Ojo, que yo si me voy a FMS Perú con mis outfits, la verdad okay. es que ganaría siempre el concurso de outfits de Kiara. O sea, lo digo sin pudor. Mets sería mi máximo rival, sí, pero que lo ganaría de calle, también. Cosas del freestyle. Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Esta vez sabes que yo tengo vegano, estilo no me detengo porque soy el soberano. Entiende, trabajador, no existe un reclamo. Si no empleas bien el rap, quieres derechos humanos. Yeah. Entiende, loco, tienes la legión. Más rima y no es ciencia ficción. Yo te regalé conocimiento y también el don. ¿Por qué? Yo hice que aprueben tu derecho a educación. Sí. Por eso es que yo sigo. Con el cuerpo no pude hacer nada, pero con él convivo. Yeah. No sabes, loco, por eso te agrego estilo. ¿Qué? Dice que tu cerebro no se encuentre desnutrido. Yeah. Yara no clava ninguna rima dura, rima cruda, cabroso, armadura. Dale. Le enseño todo de esta cultura. Estoy maltratando a mi hijo. Si quieres, denúnciame a la de Muna. Te denuncio por derecho de vida en esta movida. Te voy a follar, te voy a matar, te voy a dar cogida. Sí. Este rapero dice que me gana, yo lo mato sin vida. ¿Qué? Dice que es bueno, pero yo le doy cogida. Ay. No me hables de un derecho, porque este chiquillo ¿qué? No tiene talento, aparte le falta brillo. ¿Sí? Yo rapeo complejo, tú rapeas sencillo. Ay. Y se acaban tus derechos si yo golpeo el martillo. Ah. Así que, hermano, tú no tienes talante, mi rap va adelante, ante cualquier participante. Tú pa' mí eres un tarado, quédate callado. Sí. Y si no me crees a mí, mira, caso cerrado. ¡Última! Hermano, yo te gano, dice que es lo caso. Yo no paso, yo no te mato, soy un ave de paso. Tú estás de paso y encima lo caso. Eres como ese juzgado, estudias antes del caso. ¡Tiempo! Bueno, rascando ambos en las temáticas a base de 0 y medio. Ay, ay, ay. Pero no me terminan de convencer, vamos al random mode. Okay. Random mode. Creo que se podía haber sacado más jugo de esta última temática. Pásame para explicar, por favor. No, terminaciones. Sí, por favor. No. Ok, y. El... No. De verdad, terminaciones. No. Terminaciones. No. No en Slytherin. No en Slytherin. No. Registrará un crecimiento. Fijaos cómo cambia. Luego, Rodrigo Quesada, no me quiero atribuir nada, ¿eh? No me quiero atribuir nada. Pero qué casualidad que el único youtuber que dice desde hace tiempo esta ronda está mal encarada porque el que empieza parte en desventaja, cambien esto. Qué casualidad que ahora leen la temática y el titular antes de empezar. Pero luego Rodrigo Quesada es nadie, hermano. Tiene 40.000 suscriptores, ni los tiene... Y no es nadie, no cambia nada, bro. Rodrigo no sabe de freestyle absolutamente nada. Un cero como sus votaciones. Un hater colorado nacionalista que no devuelve el oro, que lo tiene ahí en el cajón guardado, el oro del nieto de Franco, y no lo devuelve. Y de freestyle, absolutamente nada. De freestyle, absolutamente nada. Pero vaya, lo de los 0.5 al final, boom, se hace. El tema de... De esta ronda, boom, se hace. Que las terminaciones no valen y te ves a todos los de Argentina. No quiero decir que eso se ha provocado por mí, pero es algo que es patente. Y quien sabe de freestyle sabe, por ejemplo, que las terminaciones no cuajan, que esto se tenía que hacer antes de empezar las rondas. Y así. Y esto para el colorado. Ponga eso, por favor. Para mí solo en el chat todo el rato. Esta para el colorado, por favor. Por favor.
crecimiento anual del 20% al 2020. Vamos a ver cómo encaran esto. O sea, hablaremos de eSports y su... Es que verdaderamente esto no es entretenimiento. La industria de eSports registrará un crecimiento anual del 20% al 2023. No sé si catalogarlo en entretenimiento. ¿Crecimiento qué? ¿Económico o de público? No sé. Al de verdad, 2020. A mí personalmente la ronda actualidad tampoco me convence. Las cosas como son. Yo haría una ronda 8x8 solo de objetos. Y ya está. Ok, necesito energía, muchachos, así que hasta el final. Vamos, quiero jugar todo con la mano arriba desde casa. Que lo vacile y lo disfrutes, que... Eso yo, ¿verdad? Sí, sí, hermano, y se lo damos en 3. Ey, ok, ok. Este rap, pero no nota, es eSport, no es por de la pelota. Así que este rapero te la cota. Estamos con mi gente jugando LOL y este idiota sentado al fondo comiendo cuate jugando Dota. ¿Qué hace Litzen, bro? ¿Litzen es Replic? Estamos con mi gente jugando LOL y este idiota sentado al fondo con... ¿Es Replic? ¿Es Replic? Sí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Litzen? ¡Levántate, causa! ¡Estás dando una mala imagen de tu país! ¡Invítame un ceviche, Litzen! ¡Y levántate, ceviche, Litzen! ¡Buah! ¡Levanta! Y anda, Lázaro. ¡Fax! ¿Qué dirían en México? Este rapero te la cota. Estamos con mi gente jugando LOL y este idiota sentado al fondo comiendo cuate jugando Dota. ¡Ay! Tú eres muy hermano, esto es un crecimiento. Me hermano. Acaba de llamar Polaris por mi talento. ¡Sí! Polaris es un equipo de reconocimiento, yeah. Que le ganó en Facebook, ¿no lo sabes? Te lo cuento. No lo sabes, me lo cuenta, pero eso. Sabes que eso es fácil. Hablas de el deporte, entonces yo sería hábil, yeah. Tú eres eSport, yo sería el Konami. ¿Por qué? Clavo con efecto cual pelota Yabulani, yeah. Ay, esa tampoco me la celebraron. No importa que quieren que pierda, no parece raro. Dale. Pero igual, no voy a hacer lo que pretendes. 2023, quizás ese año tú asciendes. Yeah. Ay, se queja, esa no la celebraron. Cállate la boca y rapea bien, mi hermano. Yeah. Yo soy como el equipo de ellos, mi hermano. ¿Por qué? Porque gano plata solo moviendo las manos. A la mierda todos estos rappers que quieren ganarme, hermano. Yo los meto en un tupper. Tengo mi equipo de LOL y de Valorant. Sí. Si no en el freestyle me voy, no me Valorant. Yeah. Moviendo su mano, ya. Con tu billetera, primero lo insultas, luego lo criticas a tu manera. Botando su mano, llenaron tu cartelera. Mejor sí. Callate de una mano, depende de tu carrera. Ah. En cambio, yo no, yo aprieto primera. Yo te tiro un carro, Stick siempre acelera. Así que en la música tú no te superas. Yo estoy aquí antes que esta industria existiera. Si acaso no estuve ahí, wannabe. Yo desde los 14 te vi y también te competí. Si acaso no estuve ahí, se lo digo esto en sí. Sí. Si les digo, le gané, todos me dicen GG. Yeah. Así que. Hijo de perra, tú eres muy easy. Te voy a dejar loco sí. Y también en crisis sí. Gano un 20% al 2023 y en el 2025 lo gano otra vez, yeah. Lo gana otra vez, GG. Pero entiende mi high. Entonces, ¿por qué solamente un punto en ti hay? Yo no entiendo, te quebraron el wifi. GG, no tienes megas para 5 gigabytes. Yo tengo más rimas, me hablan del juego. Pero esta vez te voy a dejar a mis pies, yeah. Creo que no entiendes, vaya tu estupidez. Winnie Eleven 3, está escrito en japonés. Cállate MC, wannabe, no tienes el free, yeah. Yo tengo un punto, claro que sí, sí, yeah. Yo te pregunto por qué ese punto pa' mí. Porque por más que me esfuerce nunca votarán por mí. Por eso es que tengo un punto, te lo anoto, te lo apunto. O si quieres lo agarro todo y te lo meto junto. Dale. Este rapero me habla del eSport. Tú a mí no me ganas, así que juega mejor, yeah. Ey, él dice que un punto me la mete. Un punto no duele, imagina cuando meta mi 7. Como CRE7, yeah. Y justamente 7 puntos lo que te somete. Yes. Ahora dime qué frecuento. Tú te quejas de ellos, yo me quejo de ellos en su lamento. Pero ellos deciden este enfrentamiento. Quizás me ganes si le regalas tu 20%. ¡Tiempo! Se acabó. Minutos de sangre. Vamos al minuto libre. Bueno. Anecdótica, okay. Esta Pero ronda de random tú, mode. Stick, inicias tú, Stick. Muy bien. Sus sombras, sus luces, sus grises. No me termina de convencer, pero bueno. De momento muy disfrutable la batalla, ¿eh? Ojo, Nivera dando el callo. Stick un poco flojo en comparación a otras actuaciones que le he visto. Ojo, Basoncio de Digi demandado. Silencio. Oh, ¿en serio? ¡Silencio! Silencio y disfruten del basón. Ok. DJ demandado en el fucking beat. Ok, me desmayo, pero con la energía de todo arriba, 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 arriba.
Ok, minuto a sangre, stick. Y se lo damos en 3, 2, 1. No sé qué le pasa, me vienen diciendo, me hablando de mucha carcasa. Pero un día traspasa coraza, porque el mío tú no la traspasas. Dime qué pasa. Un día ha venido el rey de la plaza. No la pensaste sabiendo porque tú no tocas fondo. Mejor tú respetas porque ahora el cóndor pasa. Como mi Perú, cuando se llamaba Bilú. Pero dime qué vas a hablar tú, di un golpe de magnitud. Es que si no me equivoco, la base se llama Cóndor Pasa. Cuando se llamaba Virú, pero dime qué vas a hablar tú, di un golpe de magnitud. De tu carro rural y dijo que lo visitaron. ¿Queda claro o no? Sí. Pero luego lo avergonzaron, diciendo porque crees que él se mudó. Se mudó del RIMAC, yo no me cambio de avenida. ¿Sí? Yo sigo siempre con la mía. ¿Qué? Es mi gente, es mi batería. Sí. Solo que lo digas, Jesús María. Dice, pero espera que decida. Por más que le echen agua bendita, ni Jesús pone tu vida bendecida. Contra mí, sabes que en sí yo te voy a partir cuando lo quieras, en fin. Me puede decir muchas cosas, pero lo disfruto así. Y se elimina, vuelvo con Guina, no termina, porque tú bailas con mi style. Soy el Guido Baita, matarina, va. Le escuchaste, es de mi tierra, de mi Perú. Si no la escuchó, es porque no soporto guerra. Hoy día yo tengo un talento y este es mi destino. Tú eras el Rimas, yo parezco centro de Lima. Resistencia como Avelino. Última. Una más. Como Avelino, centro de Lima, tú me enseñas. Yo te explico, se desempeña. ¿Sabes por qué? Cinco estrellas. ¿Por qué? Conocimiento, deja la huella. Centro de Lima, porque Avelino lideró la campaña de Breña. Yeah. Se lo explico para que la serie. No era esta base la de Cóndor Pasa, pero creo que la puso con anterioridad. Pero bueno, sé que hace referencia a una base de mandado y por eso la suelta al final. No es saber a ciencia cierta muchas cosas, a veces algunas se presuponen o sabes por dónde van los tiros. Por eso cuando la gente dice, ¡no entiende las rimas! ¡No! En México no entiende las rimas, de Perú no entiende las rimas, de Argentina no entiende las rimas, porque eres extranjero. ¡Sí las entiendo! O puedo entender o presuponer por dónde van. Evidentemente hay cosas, modismos, jergas muy locales o localismos que se me escapan, evidentemente. Evidentemente, también les pasará a los extranjeros con España. Pero normalmente, tras ver tantos años de freestyle, uno sabe más o menos por dónde puede tirar lo que quiere decir, ¿no? Pregunta de admisión del examen de San Marcos 2014, ¿ah? Para todos ustedes. DJ demandado. Pongo más y rompe el micro. Okay. Que va todo con la mano arriba, 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 arriba. Pégate un viaje, pégate un viaje, pégate un viaje. Okay. Ok, New Era. Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Yo soy del RIMAC milenario. Este rapero me dice que es vario. Yo podía haber sido un ladrón o un sicario. Pero en el RIMAC yo crecí siendo todo lo contrario. Y sin haber matado a nadie, me respeta todo el barrio. Shit. Hijo de puta. Tú no me matas, este rapero lo hago llorar catarata. Dice que me gana, pero no me gana. Es una rata. Este rapero te mata, dice que me gana esta rata. Yo me mudé como en Bambaca, me fui de mi casa, pero mando plata. Yes. Saludos para toda la gente de mi depa. Saludos. Para el Lero, que tiene un talentazo, aunque él ya lo sepa. ¡Ay! Saludo para Fabe, para mi gordo, para el gordo siete tetas. ¡Sí! Y un saludo también para mi causa, el venezolano que me achora las arepas. Cierra la boca, mi hermano, tú sabes que así yo te gano. Este rapero no está en el presente. Esta gente es como el pueblo frente al discurso del presidente. ¡Sí! Porque te están gritando cosas que nadie entiende. A la mierda, mi hermano, dice que tengo el ejército. Este rapero no me conversa, ni una yo lo mandé para la mierda. Dime, Stig, ¿de qué sirve ser un erudito a la fuerza si no tienes tema de conversación cuando se te conversa? ¡Última! Hijo de perra, te mando a tu casa. Gracias. Dale. Por despertarme, causa, te quiero, te apoyo y te llevo a la plaza. ¡Dale! Porque los 10 salimos desde una plaza. ¡Sí! Y estamos cobrando por tomarle foto a esto desde nuestra casa. ¡Volviste, guacho! ¡Volviste! ¡Volviste, guacho! ¡Uy, uy, uy! Ojito New Era, ¿eh? Ojito New Era. Qué buena esta. Esta también, cómo la ejecutan. Como... Fijaos el buen trabajo de un DJ, ¿no?
El cómo se calla, es más, vamos a verlo otra vez. ¡Fuerza! ¡A la mierda, mierda! Fíjate. Esta gente es como el pueblo frente al discurso del presidente. ¡Sí! Y esto es trabajo del DJ. El cómo hace el corte, quita la base y la pone en el momento exacto. Esto le aporta muchísimo. Y esto es improvisado. DJ Demandado no sabe que va a hacer eso, pero de tanto ver freestyle, de tanto ver rap, de tanto trabajar como DJ, sabe cuándo hacer este tipo de cosas, ¿no? Fíjate, bro. Cómo aquí le da esa importancia y cómo hace que lo que vaya a decir cobre fuerza. Porque te están gritando cosas que nadie entiende. ¡Dale! Perfecto el corte. O sea, perfecto. ¡Fum! ¡Pum! 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 ¡A la mierda! Perfecto, bro. Perfecto. Por eso, cuando hablaba con él en la entrevista, lo importante de un DJ es que no falla y sabe cuándo intervenir. Y este es el claro ejemplo. Esta gente es como el pueblo frente al discurso del presidente. ¡Sí! Se calla. Porque te están gritando cosas que nadie entiende. ¡Dale! Perfecto. ¡A la mierda, mi hermano! Muy dice bueno. Que... Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y por eso cobra, cobra esa fuerza, ¿no? Esa rima. No, dos en flow no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo el dos en flow. No estoy de acuerdo. Parte de que, ya te digo, de que el minuto sea bueno en cuanto a flow es el trabajo que hace JD Mandado con los cortes, pero eso en todas las competis pasa, que el DJ tiene mucha carga de responsabilidad en ese sentido, porque según el corte o según camufle, según una clavada o no, para mí, fijaos sobre todo el cómo entra New Era, creo que se pasa subido de tono. Entra gritando muchísimo. Para mí, en cuanto a flow se refiere, no es un 2 ni de coña. Pero buen minuto, evidentemente. ¡New Era is back! ¡Hijo de puta! Importancia de tener un buen DJ en una liga. Esa es. Proseguimos más New Era. ¡Uy, uy, uy! Vamos para allá. ¡Vamos! Como una buena base, DJ con... demandado in the fucking beat. Ahora in the fucking Twitch. ¡Sangre! Claro, evidentemente, bro. ¡Vuelta! Vamos. ¿No era? ¿Qué dices tú? ¡Demandado! ¡Pónmelo, causa! Lentito, lentito, lento, 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 como te voy a dar risa y lo damos en 3, 2, 1. 3, 2, 1, entro matón. Dice que me gana este rapero, pero no tiene la condición. Dice que me gana este rapero, pero sabes que te mato en serio y después te mato en no, mamón. No, tienes que ser un cabrón. Dice que me gana con la condición. Ya sabes quién es el cabrón. New Era, lo deletreo, te lo repito, no mandón este rap. Pero dice que me gana, yo soy tú tan cabrón y tú tan cabrón queriendo ganarme a mí en sí en esta competición. Pero no, sabes que New Era te gana rap en un doble tempo. Si quieres, me aumento, controlo el doble tempo. Como el avatar al viento y lo mato. Este rapero dice que es un novato. Tú firmas contrato, pero te falta un montón para el asesinato, mano. ¿Sí? 31 y 30, balazos para ti, pero aún no te das cuenta. Se hace llamar Stick, este rapero me repudia. Dice que me gana, pero hoy día hay lluvia. Este rapero me repudia. Tú estudias antes de rapear, yo después de rapear, me estudian. Sí, que para tu casa. Este rapero es una ciudad de las plazas. Este rapero es amigo. Te regresó el terror de los cuatro colectivos. ¡Última! A ti te gané en tu barrio. Sí. Y a ti no te ganó porque no rapeas, pinte sicario. Bueno, tú haces videos, los veo varios. Y tú, concha tu madre, regrésate pa' tu barrio. ¡Tome, concha tu madre! GGG. ¡Oh! ¡New Era, qué fresco! ¡Fresco el panacota, New Era! ¡Fresco! ¡Ponla, okay. ponla! ¡Fresco! ¡Fresco! Ok. Lento, lento. Ya. Su contenido está cagado, solo tienes buen estilo, pero no te sientas alzado ni seas bandido. Dice que regresó el terror de los colectivos, si solo campeonaba cuando estaba conmigo. Yeah. Eso te duele porque es realidad. Vivías en ciudad de campo, ni campeón ni ciudad. Yeah. Ahora, independiente, no de verdad. Preferiste la arepa que la sazón de tu mamá. Entonces, ¿qué reclamo? No, a tu vieja la quiero, no la amo. Pero existen muchas cosas, yo te gano. Si vives con cinco huevones, no eres tan independiente que digamos. Te
bajaste del lugar. Pero sigue con su léxico vulgar. Esa huevada va a jugar, manda plata. Y cuando desciendas, ¿de dónde chucha vas a mangar? Me lo pregunto. A ver, a ver, a ver, ¿cuántos puntos? Yo me pregunto y está disunto. Si no fuera por mí, tu trayecto ya estuviera difunto. Aunque dice me falta una. Sí. Tengo más léxico y más fortuna. Sí. Con mi conocimiento quieres que lo parta. Sí. ¿Desde cuando el universitario critica al autodidacta? Yeah. Oh, qué buen cierre, bro. Qué buen cierre, bro. Vale, aquí tengo una duda. ¿Por qué? Tengo que replantear una vaina. Tengo que replantear las casillas de respuesta aquí. No sé si poner estas dos también de respuesta, porque sigue hablando de lo mismo. Le habla luego de un poco de... preferiste tal que lo de tu mamá, y luego si vives con 5 no eres tan independiente. Entonces yo creo que sí debería marcar las casillas de respuesta. Ambas, tío, porque le habla de lo mismo, le tira del hilo, y también es verdad que no se puede considerar ni frase puente lo que hace Stick, porque lo saca primero New Era en las primeras rondas, luego Stick le responde más adelante, y creo que luego es el propio New Era el que empieza, ¿no? Yo salí de aquí, saludos para no sé qué, para no sé dónde. Ya sabéis que en mi formato, sí que valen las respuestas a este. Eso quiero dejarlo claro. En FMS, estas tres respuestas no serían, ¿ok? No serían. ¿Por qué? Porque son a este minuto. Stick responde a este minuto y no a este. Pero en mi formato sí que lo son. Sí que lo son. Efectivamente. Sí que lo son. ¿Ok? Aquí lo que responda en mi formato sí vale. Lo sabéis que para todas las batallas lo hago. Pero en formato FMS no. Entonces, bueno, ya sabéis que cambian cosas. Yo premio que, bueno, que al fin y al cabo se contesten los minutos libres, y en mi formato sí que están permitidas las respuestas a este minuto. No, tramposo no, en mi formato. Y al igual que si acabara New Era, pues mucha gente decís que esto es injusto para vosotros, que el que acaba tenga la posibilidad de responder tanto al primero como al segundo, pero ahí está en el propio MC, en el propio freestyler primero, que sepa leer la batalla y en el piedra, papel o tijera, ganando o no, sepa posicionarse, y luego que tenga la capacidad de poder contestar tanto al primero como al segundo minuto, o contestar solo al primero. Entonces, bueno, en anteriores batallas siempre lo he hecho, revísalas, en el Zasco Blon se me criticó por ello. No, en Zasco Blon no. En el Sweet Pain Blon se me criticó por ello, porque Blon responde todo al minuto, pero con respuestas del primero. Entonces, os puede parecer justo o no, pero es mi formato. Y al igual que en mi formato aplico los ceros como base, yo, en este sentido, quiero premiar las respuestas del primer minuto. Porque, wow, está respondiendo al fin y al cabo, y no se puede premiar con la casilla. Entonces, como en mi formato, esto es mi canal y me lo trajilo cuando quiero, lo hago. Perdón. Uy. Yao. Claro. Bueno. A ver, yao. Se puede considerar ventaja o no. Y zanjamos el tema. Pero hay quienes no responden y hay quien sí responde. Es lo que hay. Nos vamos. Nos fuimos. Sí. Deluxe. Sé que estás aquí. Dios, Carla, Dios. Desbloquéame. Carla, desbloquéalo. Andiamo. Uy, un frío, así que terminaste tu stick, inicias tu stick, ¿capiche? Sí, dale. Sigue a la cuenta de... 3, 2, 1. ¡Vaya! Cuando quieras. ¿Cómo me puedes criticar que yo estudio? Ajá. Si yo nunca fui a una universidad, tampoco a un instituto. ¿Qué? Yo nadie me explicó la teoría de Aristóteles ni la ley de Newton. Ojito. Yo le sumé inteligencia a mi lado astuto. Ojito a la coherencia. Eso es pulir el diamante de tu lado bruto. Ok. Bájate el abro. Yo no olvido la sazón de mi mamá, para serte sincero. Yes. Yo no olvido tu sazón, mamá, porque gracias a ti soy rapero. Por eso no me avergüenza decirle al mundo entero que nací de esa mujer y con esa mujer me muero. Wow. Ahí estamos. ¿Quién no quiere a su mamá, bro? Mira, yo te podía refutar esa huevada, pero sería muy personal.
Tú sabes que estás mintiendo. Tú sabes que eso está mal. Cuidado, ¿eh? Pero normal. Sangre por su falta de criterio, que no es nada peculiar, al mentiroso se le manda a un cementerio general. Wow. Ok. Sí. A tirar por otro lado. Tú preguntas cómo voy a mandar plata, que te lo respondan tus compatriotas. Está Necros, está Jota. Sí. Yo tengo un estudio, un taller y una marca de ropa. Sí. Yo invertí bien mi plata, tú la despilfarraste como idiota. No, loco. Tú crees a tu mamá, entonces yo tengo un hijo que mantener. Yeah. Okay. Tú vives por un hombre, yo vivo por un hombre, tú mueres por una mujer. Bien, a pesar de la trabada. Okay. Bien. No puedes criticar eso. Y si ellos no la celebran, no me entienden, pero sí entienden su chacota. Es que dicen que el sabio es invisible ante los ojos del idiota. Yo no soy tu hijo. 3 más 1. Así que cierra. Primer 4. Yeah. De la FMS Perú. Okay. Rebobíname eso, DJ, te he mandado. Rebobíname eso. Rebobíname eso. Me vais a decir, no es un 4 porque se traba. Es mi formato. Y en mi formato las trabadas, mira, las paso bastante por alto. 1 más 3 son 4, ¿no? Pues ahí la lleva, bro. Para mí es un 3 la del sabio. Y la anterior, la en la que se traba, es un 1. De no trabarse, para mí incluso era un 2. Así que el 4 estaba más que asegurado. Toma tu 4, estrenamos el primer 4 en FMS Perú. Si es que stick lo vale, bro. Yo le hago el ti. No capela, tranquilo. Vale. Mira, dale, yo no soy tu hijo. Espera, deja de pensar. Ok. ¡No penses, causita! Yo no soy tu hijo, cabrón. Cierra esa boca dura. Y si soy tu hijo, te corrijo hasta estas alturas. Ok. Yo aquí no estoy fijo y tampoco soy figura, porque soy el prodigio que eligió ser basura. ¡Oh! Espera, entonces que se siente orgulloso de su flojera. Yeah. No sé, pero si yo él fuera, sería el mejor de todita esta esfera. Yeah. De todita esta esfera, lo dos dijiste uno, si fueras, pero no eres ni era, ni lo fuiste ni lo eras. Yeah. Así que cierra la boca, ramera, qué plata, si tú pones tu llave en tu istra como una ramera. Yeah. Claro, porque me gano con conocimiento, sí. Así como tu estudio de grabación, o miento. Porque él dice que tiene un estudio de grabación, yeah, y cobra 50 soles cuando nunca he estudiado producción. No he estudiado producción, man, pero al menos en la lucha. Yeah. Mirando videos, viendo las anticuchas. Al menos este rapero sí la lucha. Y tengo un estudio para grabar a los que me escuchan. Yeah. Entonces, sabes que no hay disposición. Mirando videos, muy bien, autoeducación. ¿Sí? Pero tú criticaste eso, maldito hocicón. Tú aprendes de la misma manera, es la misma posición. ¿Sí? Mirando videos, vale, qué rima tan pendeja. Yeah. Tú de qué la bueno, realidad tío, con calidad ahora te alejas. ¿Sí? Mirando videos, yo de eso te quejas. Dime cómo aprendiste a preparar chocotejas. Porque me enseñó mi hermana. Porque me enseñó mi hermana. No solo tú, tienes gente que te ama. Todos luchamos, así que déjate en paz. No te regalo punto, también tengo una family detrás. Una family detrás, te vas a la internacional. Yeah. Y como eres mi amigo, yo no me siento mal. No. A ti la gente te ama, no por ser su carnal, sino porque eres burro y carga, te tratan como animal. Yeah. Ves, recapitula. Y perdiste por más que debutaste con la mula. Yeah. Oh. Circula. Me quieres hablar muchas huevadas, pero nada bueno formulas. Nada bueno formulas. Este rapper te estrangula. Habla de rimas, pero tiene lunar a lo tula. Dices que yo debuté con la mula. Si tú eres lo que dices, culo es culo y pichula es pichula. ¿Ves? Esa huevada no le amarga. A cada rato esa mierda por mi madre no te respalda. Yeah. Y si en el hip hop fui un burro de carga. Huh. Cuando todos se fueron, yo puse el movimiento en mi espalda. Y yo te puse el indulto. Puse la mano de Atlas para ser bien justo. Perdón si te ofende que diga tantos insultos. Es que siendo niño crecí en la boca de adultos. Mira, ser un niño en la boca de adultos. Qué buena ¿tú batalla, crees que esa es confección de tu insulto? Habla raro, mejor habla claro. Al decir que por eso insultas, estás criticando a los que te educaron. Yeah. A mí no me educó nadie, a mí me educó la calle. Por eso le pido perdón a mamá si alguna vez falle. Yeah. Este rapero no tiene detalle. Lo dice el que chupa 30.000 pingas para salir en un flyer. Yo nunca le he chupado, muchas veces puertas me han cerrado. Pero no me ha aterrado ni me he encerrado en el pasado. ¿Qué quieren que le regale puntos de mentira? Como le piden a un Godzilla hacer un osito Lima. ¡Última! Ya sé que las puertas te han cerrado. Y idiota, si yo estuve a tu costado y parado, yo te vi cuando las puertas te habían cerrado. Y a pesar de que yo entré, me quedé contigo al costado. Yeah.
en el cierre. ¡Wow! 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 ¡Qué batallón! ¡Qué batallón! Lo digo abiertamente, sin tapujos. Ya lo dije en mi resumen, pero lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir. Me equivoqué con FMS Perú. Y FMS Perú... Stop, tío. Me equivoqué al inicio. Y es una liga que merece estar. Porque lo están demostrando. Yo era partidario de FMS antes. Cuando digo me equivoqué con Perú, es porque pensaba que en Perú no se iba a poder hacer una liga profesional que estuviera a la altura. Cuando hablo de esto, no me refiero, no, es que desde la primera jornada ya los tenía enfilados, tal. No, en la primera jornada para mí se vendió mucho humo para lo que era verdaderamente. Creo que había más hype y que el JSJ está inflado y que bueno, y que al final la primera jornada es la primera, es la de toma de contacto, el debut. Y verdaderamente creo que había muchas ansias por inflar la FMS peruana. Pero jornada a jornada se ha demostrado de que Perú merecía una liga, de que Perú merecía la Freestyle Master Serie y que los causitas estaban en lo cierto. Así que me alegro mucho de que Urban Rooster finalmente haya hecho ese proyecto primero de FMS Perú y más tarde que lo haga de FMS Andes. Y me alegro de que Perú se pueda sostener dentro de la escena sin necesidad de los demás países. Por ejemplo, el caso de México ahora no es este. México para mí no se sostiene por sí solo sin Asesino y necesita integrarse en una liga ya sea Caribe o Andes. El caso de Perú es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque además de los que ya hay y que están demostrando en una cuarta jornada, llega ahora Stick, por ejemplo, que lleva un par ya, si no me equivoco, demuestra, bro, que puede sacar un 4 en este formato, con todas las de la ley. New Era, que está último, casi ya medio descendido, por así decirlo, y te saca este batallón, que yo verdaderamente no sé ni el resultado, no sé si me va a dar una réplica, si me va a dar Stick, si me va a dar Nibera. He disfrutado mucho la batalla, es alto batallón, y de verdad, en una cuarta jornada, Perú ya ha demostrado que sí necesitaba y que sí merecía esta liga profesional, que por sí solo se puede mantener, y lo que iba a decir, que a pesar ya de que hay 10 tíos, con sus más, sus menos, algunos pues, pueden descender porque no dan el papel según mi visión del freestyle. Pero es que hay una cantera en Perú, en las calles, bro. Que yo siempre lo he dicho, en las calles de Perú hay un nivel. Cuando Hacienda Kian, cuando Hacienda, no sé, KG, se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Lateral. No sé, hay mucha gente, ahora mismo no recuerdo todos los nombres, pero recuerdo de ver muchos recopilatorios de soporte alterno de aquí y de allá. Diego, por ejemplo, Piero Pistas, que estuvieron, ¿no? El propio Zika, ¿cuántos son nos daría, no? Explain, fíjate, todos los que estén diciendo en el chat que eso los hemos reaccionado en Sopo el Tarterno, ¿no? Diego, por supuesto. Kian, por supuesto, ¿no? Imagínate todo lo que queda por sacar ese jugo a Perú y cuando ya tengan más experiencia y más rodaje con más jornadas y más temporadas, lo que se puede sacar. Es un diamante en bruto realmente Perú. Y lo comentaba ayer en una entrevista que tengo con él cuando dijo Acapela estaba contactado para FMS Andes. Literal me dijo, en las calles de Perú se vive mucho hip hop y hay mucho movimiento y hay mucha cultura y hay mucho freestyle. Y así es, se está demostrando. Así que, toma tu 4 Perú, la verdad que muy contento, muy satisfecho y disfruto mucho esta liga, tío. Disfruto muchísimo esta FMS Perú. Esta jornada 4, de verdad, brutal. Brutal esta jornada 4. Llevo dos batallas reaccionadas y me parece, de verdad, genial. Genial el nivel que se está dando. Increchendo, como debe ser. Vamos al resultado. Vamos al resultado. Cuenta regresiva. Desde 10. Creo 9, que voy a dar una réplica. 8. Pero puede 7, ganarla cualquiera y está bien. 6. 5. Vamos a ver. 4. 3. Qué altos puntajes, 2. 1. New Era. 3. New Era. No sé qué está votando HBD. Supongo que es una réplica. Para mí era réplica. New Era 49.5. Stick 47.5. Entiendo que New Era gane, ¿eh? Entiendo que New Era gane. Como también entendería que Stick ganara de primera. Porque es un batallón por parte de ambos y hacen un papelón. Luego, cuando a los números nos referimos, para mí sí que era una réplica, ¿eh? Ojo que para ser Perú, brother, casi 50 puntos cada uno, ¿eh? Esto es una brutalidad.
Eso es una brutalidad, este puntaje. Para que me salga a mí este puntaje, es una brutalidad. Brutalidad. Enhorabuena, Nivera. No sé qué ha votado HBD, la verdad. Pero enhorabuena, Nivera. Qué buena batalla, brother. Nos han brindado a ambos, tío. Qué buena batalla. Fantástico, fantástica batalla. He disfrutado muchísimo. Ya os he dado mi opinión acerca tanto de la batalla como de la jornada. Fantástico Nivera, fantástico Stick. Grandes puntajes, grandes batallas. Así que... ¡A seguir, causas! ¡A seguir! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Mi hijo de puta porque te va a caer a mi venado también incentivo porque mi hijo de puta que te contaré incentivo porque mi hijo de puta que lo mismo estoy en la televisión porque mi hijo de puta que no paro porque mira como chico porque no tengo la no paro porque mi hijo de puta que yo me trabo pero puedo hacerlo de esta manera porque...